nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz como de trompeta que oí hablando conmigo decía: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida fui arrebatado en espíritu, vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor había 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los 4 vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras,
Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles, «Negociad mientras vuelvo». Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, «No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros». Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había donado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tu mina ha producido 10». Él le dijo, «Muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades». El segundo llegó y dijo, «Tu mina, señor, ha rendido 5». A ese le dijo también, «Pues toma tú el mando de 5 ciudades». El otro llegó y dijo, «Señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado». Él le dijo, «Por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses». Entonces dijo a los presentes, «Quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas». Le dijeron, «Señor, ya tiene 10 minas». «Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia». Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este mes de noviembre vemos cómo la liturgia nos está presentando en distintos días y circunstancias las realidades últimas, lo que se llaman habitualmente los novísimos, sea porque al principio del mes celebramos esas dos conmemoraciones de
todos los santos que de los difuntos, sea porque nos estamos acercando al final del año litúrgico, ya el próximo domingo Cristo Rey, y de alguna manera, bueno, pues se nos pone esa mirada precisamente en esas realidades últimas que están por venir, lo que dentro de la teología se llama la escatología, el cielo, el infierno, el purgatorio, la segunda venida de Cristo, la parusía, el juicio, tanto el juicio personal como el juicio universal, etc., ¿no? Bien, y hoy podemos identificar estas dos lecturas que hemos escuchado, incluido el Salmo, con dos realidades concretas de estas realidades últimas. La lectura del libro del Apocalipsis con el cielo. Y el pasaje del Evangelio de, bueno, lo que se llama normalmente los talentos, con el juicio. Bien, vamos a examinar primero la lectura del Apocalipsis, que nos daba, podemos decir, una visión precisamente del cielo, de la gloria de Dios. En concreto, bueno, la figura de estos cuatro vivientes que identificaban con el uno semejante al león, otro al toro, otro cara de hombre, otro semejante a un águila, ya aparecen en el profeta Ezequiel, y los santos padres identificaron con los cuatro evangelistas. Por eso siempre cada uno de los evangelistas va asociado a una de estas cuatro figuras. No sabemos exactamente con qué podemos identificar, qué pueden significar estos otros 24 tronos o los siete candelabros con los siete espíritus, pero tampoco es tan importante. Podemos decir que lo importante es la actitud que tienen todos estos seres que están rodeando el trono de Dios y qué es lo que hacen, darle gloria. Por una parte le cantan, dicen, nos cantan día y noche, cantan sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, como hemos repetido también en la antífona del Salmo. Y luego, también más adelante, acabando el pasaje que hemos escuchado, decía que arrojaban sus coronas ante el trono de Dios, diciendo, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Bien, pues es el canto de gloria al que nos asociamos en cada Eucaristía, cuando es una festividad particular, en el Gloria, al inicio de la misa, y siempre a través del Santo, 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 el cántico, ¿no? Es un modo muy particular en que nos asociamos litúrgicamente a esa gloria del cielo. Pero no solamente en ese momento, en la Eucaristía, que sabemos que significa Eucaristía, acción de gracias, no nos podemos limitar solamente a ese momento para dar gloria a Dios. Tenemos que entender que toda nuestra vida, cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, sea una prolongación, sea un acto concreto para dar gloria a Dios. La salvación del hombre es la gloria de Dios, dar gloria a Dios. Y eso no solamente podemos decir en la oración concreta. Es cierto que es importante la oración de petición, la oración de lamentos. Son importantes nuestras lágrimas, hasta nuestras quejas. Pero tenemos que tender a que nuestra oración continua sea ese dar gloria a Dios, la alabanza. Tenemos que pedir este particular don del Espíritu Santo, aprender la alabanza, como oración concreta y como actitud vital, como actitud existencial. Hacer de nuestra vida una continua alabanza a Dios, dar gloria a Dios. Y es así como entonces nuestra vida se convierte realmente en un anticipo del cielo que nos prepara también para Él, para llegar a Él. Podemos, como tarea, como reto de hoy, repetir luego particularmente este Salmo 50 que hemos escuchado como Salmo responsorial. Sabemos que hay 150 salmos, por lo tanto este es el Salmo conclusivo, el último. No es el único de los salmos que tiene este tema de la alabanza, pero es significativo que sea el conclusivo. Alabad al Señor en su templo, en su fuerte firmamento, por sus obras magníficas, tocando trompetas, por su inmensa grandeza. La alabanza.
Bien, pues pidamos este don particular al Espíritu Santo, que nos enseñe el arte de la alabanza. Bien, y por otra parte, el Evangelio. Ya el pasado domingo escuchábamos la versión de San Mateo, de los talentos. Aquí no se habla de talentos, hemos escuchado las minas de oro o onzas de oro. Con algunas diferencias, que no son tan sustanciales, alguna difícil de interpretar, porque en esta versión que hemos escuchado hoy de Lucas, como que insiere otra pequeña parábola, como de algunos conciudadanos de este personaje que alcanza el título de rey y que lo aborrecían y no querían que fuera rey. No, bueno, de alguna manera es una mini parábola insertada en esta otra de las onzas de oro y que, bueno, podemos interpretar en tantas otras personas, pues hombres o parte de la humanidad que no reconoce a Dios como rey y lógicamente pues reciben su propio castigo, podríamos decir, ¿no? Todos estamos llamados a reconocer a Cristo como rey, va a ser el mensaje del próximo domingo. Y bueno, con algunas diferencias, aparte de que Mateo habla de talentos y aquí habla de onzas de oro, pues en Mateo nos decía que Dios reparte a tres personajes distintos distintas cantidades, cada uno según su capacidad, y le da a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Aquí en este caso reparte a todos lo mismo, a cada uno una onza de oro. Bueno, digo, son una diferencia, pero tampoco es tanto, porque ahí podemos reconocer que cada una de las personas pues tenemos diversidad de talentos, de cualidades, de dones, pero también cada persona tenemos pues una igualdad, o hay ciertas cosas que nos corresponde a todos por igual. Tenemos todos una misma vida, un mismo don de la libertad, una misma dignidad como personas humanas, como hijos de Dios. Tenemos todos una corresponsabilidad en la edificación de la Iglesia, cada uno según su ministerio, cada uno según su vocación, pero todos participamos de esa misma corresponsabilidad. Hay una igualdad en todos nosotros. Y según el uso que hacemos, bueno, pues ahí nos dice que uno produce 10, otro 5 y otro guarda esa onza en el pañuelo. Es importante también el detalle de que cuando este rey, precisamente nos decía que marcha a un país lejano para conseguir el título de rey y luego volver, pues es la realidad, podríamos decir, de Cristo. Ha venido una vez en humildad, lo que nos preparamos para la Navidad, va a volver con el título de rey al final de los tiempos. Y ahí se va a producir también esas realidades últimas que esperamos, el juicio final. Bien, pero la alabanza que produce a este primer siervo, dice, bien, muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, primero, ha producido 10 onzas precisamente por esa fidelidad en lo pequeño. Eso es importante que tenemos que tener atención. La fidelidad en lo pequeño. El que es fiel en lo poco será fiel en lo grande. Pero además les dice, les da estas 10 onzas, o cada uno esta onza, dice, para que negocien con ella. Y tenemos que identificar este negocio, podemos decir, o podemos sustituir este negociar con invertir. ¿Qué significa invertir? Cuando yo tengo un bien y podamos decir que momentáneamente, entre comillas, yo renuncio a ese bien, lo invierto, porque me va a producir mucho más. Eso es nuestra vida, una inversión. Y Jesús nos dice, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Y de alguna manera entonces se nos invita a perder, entre comillas, en nuestra vida, a invertirla. ¿Qué significa? Cuando la invertimos en los demás, cuando no guardamos esa vida, esos bienes, esos dones que hemos recibido, sean distintos para cada uno, sea aquellos que hemos recibido común para todos, no la guardamos en nuestro pañuelo para nosotros mismos, y la interpretación que hacíamos de los talentos el pasado domingo, sino que la invertimos ¿cómo? Negociándola, invirtiéndola, perdiéndola en los demás.
Hay un dicho, no sé a quién se atribuye, que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Repito, si no vives para servir, no sirves para vivir. Por lo tanto, tenemos que hacer de nuestra vida una vida de servicio, de entrega a los demás. No buscarnos a nosotros mismos, no buscar nuestro propio interés, no guardar esa onza de oro valiosa que Dios nos ha dado en el pañuelo, en nuestro bolsillo, sino invertirla y vivir esa fidelidad en lo poco, precisamente viviendo la caridad y el servicio a los demás. Y es así cuando entonces esos dones, sean diversos, sean particulares, universales para todos, se multiplican. Y podremos entonces un día, cuando nos llegue nuestro juicio particular, encontrar también en nosotros esta alabanza de Dios. Muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo pequeño, porque has invertido en el servicio a los demás, pasa al banquete de tu Señor. Recibe el gobierno de, no de 10 ciudades, sino del paraíso, ¿no? Encontramos lógicamente siempre esta referencia sencilla, sencilla en San José. Él ha hecho de su vida no un buscarse a sí mismo, sino una entrega total al servicio de María y de Jesús, de los demás, en una obediencia sencilla, discreta en lo pequeño a la voluntad de Dios. Y precisamente por eso Él encabeza ahora la lista de los santos en el cielo. Que Él sea para nosotros maestro, inspiración e intercesor, para que nosotros podamos también vivir en nuestra vida pues esta fidelidad en lo pequeño, sepamos realmente invertir, haciendo de nuestra vida una vida de servicio, en obediencia a Dios y en caridad a los demás, y de este modo también nosotros encontremos el premio del cielo. Oremos ahora esperanzadamente por nosotros y por todos los hombres. Oremos diciendo todos juntos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que en la vida de todos haya más amor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en todas las regiones del mundo haya más paz, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en las relaciones entre los hombres haya más justicia y más solidaridad, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la riqueza esté mejor repartida, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que sufren enfermedad o soledad encuentren fuerza y esperanza, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Jesucristo sea conocido y amado en todas partes, oremos. Escúchanos, Señor. Para que venga a nosotros el reino de Jesucristo, oremos. Escúchanos, Señor. Ven, Señor Jesús, ven en medio de nosotros y renuévanos. Condúcenos a nosotros y a todos los hombres hacia tu reino, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que no mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Queridos hermanos, rezamos con fe la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre por celebrar esta conmemoración de San José, y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones, para nosotros y los monasterios que nos ayudan. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros y ruega de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre, los misioneros, siervos y los pobres, ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Damos gracias a nuestro Señor por esta Santa Eucaristía y rezamos con fe la acción de gracias, alabándole, bendiciéndole y agradeciéndole por todos los dones que nos ha regalado.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que florezca la pureza en nuestros corazones y en medio de nuestras familias, le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Nos cum prolepia, benedicat Virgo María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.